Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Ya tenemos acá también en nuestra mesa de trabajo a Abelardo Pacheco, del Partido Centro Democrático, candidato a el Consejo Municipal de Arauca. Abelardo, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. ¿Y por quién es Abelardo Pacheco y por qué toma la decisión de aspirar al Consejo Municipal de Arauca? Muy buenos días, Carlos. Quiere hacer que muy un buenos más... días a la comunidad araucana, a los oyentes. Primero que todo, pues darle las gracias por aceptar la invitación aquí al programa, darle las gracias a Dios porque pues es el que nos permite hoy día estar aquí sentados y obviamente a nuestros familiares por permitirnos también de cierta forma que podamos hacer este trabajo de aspirar, porque la familia es el apoyo fundamental para uno para tomar decisiones hoy en la vida. Estamos aspirando hoy día al Consejo Municipal de Arauca por el Partido Centro Democrático con el número 15, por un sector que ha sido bastante golpeado, bastante no tenido en cuenta, como es el sector de los constructores y motocargueros. Pues Abelardo Pacheco Brito es un araucano, nacido y criado aquí en Arauca, con una experiencia en el sector de la construcción de aproximadamente 35 años de experiencia en este sector. Cursé un semestre de ingeniería civil, estudié también en el SENA, comerciante también, por cierto, tuve una ferretería y a su vez ahorita estoy dedicado a la parte del transporte de motocarros. Y obviamente pues ya hoy día tomando la decisión de aspirar al Consejo Municipal de Arauca. A su vez, como se hizo hace 2 años en las pasadas elecciones, que aspiramos a la Cámara de Representantes por el sector de los constructores, porque vemos de que en Arauca es muy importante tener un representante de los constructores dentro de este sector, al igual que todos los demás sectores lo merecen, como el sector agro, el sector ganadero, todos. Qué bueno fuera que cada uno de nosotros tuviéramos un representante en este sector, para así diversificar las oportunidades que se nos generan desde el Consejo Municipal de Arauca para con el municipio, Carlos. Bueno, ¿y hay algún proyecto que usted tenga en mente al llegar al Consejo Municipal para esta población que usted dice que está abandonada? Hombre, pues proyectos hay muchos, pero desde el Consejo Municipal empezaremos como a tocar esa puerta. Es tocar, es empezar a tocar las puertas, porque usted bien sabe, Carlos, que son 4 años y muchas veces pues son cortos. Entonces ya estamos dando el primer paso y lo importante de esto es corto, mediano y largo plazo. De llegar al Consejo Municipal es empezar a buscar la forma de cómo incluir al sector de la construcción y sector motocargueros y obviamente a otros sectores, que lo busquen incluir para los mejoramientos de vivienda en sitio propio a todas estas personas. ¿Por qué? Porque miramos que en Arauca se hacen mejoramientos de vivienda, se construyen viviendas, le construimos la vivienda a los periodistas, a los profesores, a los abogados, en fin, a todas las modalidades, especialidades profesionales que hay. Pero no miramos de que de pronto, digamos, para el constructor o el constructor de abajo o el constructor primario, de pronto haya algo específico y diga, vamos a tenerlos en cuenta para el mejoramiento de vivienda en sitio propio. Es decir, de 500 mejoramientos que de pronto pueden salir quizás por año, que nos tengan en cuenta, que incluyan a esos maestros de construcción de mejoramiento de vivienda en sitio propio. Ahora, impulsar la creación del barrio del constructor aquí en Arauca, así como en una vez se proyectó, se hizo, se creó el barrio Villa del Maestro, Villa del Prado y así muchos otros barrios. Es importante también para nosotros los constructores, y digo que es importante todo esto, en la formación de
de las asociaciones de constructores aquí en Arauca. ¿Por qué es importante? Porque es que una asociación se puede convertir en los barrios en unas veedurías. Y siendo nosotros los constructores conocedores de lo que, en lo que se puede invertir, perdón, en lo que se puede invertir los recursos, entonces pues estamos para conformar las veedurías en nuestros barrios. Y hombre, Carlos, dese cuenta que es muy importante hoy en día conformar esas veedurías, porque para que no nos suceda lo que nos está sucediendo. Y aquí nos toca es que perder el miedo. Perder el miedo, porque así como Abelardo Pacheco Brito hoy lo está haciendo, de perder el miedo de aspirar a un consejo municipal y de tener el número 15 de Centro Democrático, así lo puede hacer más adelante cualquier otro de nosotros los constructores. Es perder ese miedo y es convertirnos precisamente en esos veedores ciudadanos. Porque es que, ejemplo, aquí miramos nada más una obra, aquí por el frente de su canal miramos una obra que lleva alrededor de 4 o 5 años y no la han terminado. Entonces, ¿eso qué ha generado dentro de la comunidad? ¿Qué ha generado dentro de la sociedad? Angustia, zozobra, de todo. Entonces vemos que cuando hay mejoramiento de vía, cuando hay vías y cuando la gente se empieza a preocupar por todo este tema, hombre, pues hay bienestar dentro de la comunidad. Y aparte de eso, miramos que en el sector de la construcción, que genera tanto empleo, entonces empieza a haber un circulante dentro de la comunidad. Empieza a haber ese circulante, pero cuando no hay esto, no hay nada, todo se paraliza. Y eso también a su vez hace de que se presente todo lo que se está presentando hoy en día. Y que muchas veces los alcaldes o los mismos concejales no le prestamos atención a ese tema, pero sí vemos de que cuando usted tiene la mente ocupada en algo, o el trabajador tiene la mente ocupada en algo, pues no la va a ocupar en otra cosa como dedicarse a la delincuencia. Entonces vemos que cuando tenemos trabajo y cuando nos empezamos a preocupar nosotros mismos porque haya ese trabajo, porque haya ese desarrollo, hombre, pues la misma comunidad, y dése de cuenta, Carlos, que eso es como una forma de combatir la delincuencia. Porque la delincuencia no se combate solamente con armas, la delincuencia se combate con ideas, la delincuencia se combate con eso, con oportunidades de trabajo. Ya el delincuente entonces se siente como desarmado, y usted al de sentirse desarmado en cierta parte, pues no con la arma, sino es con el arma del trabajo, entonces usted está pensando en cosas buenas para su comunidad. Bueno, Abelardo, muchas gracias por aceptar la invitación y muchos éxitos en esto del resto de días de campaña. Hombre, Carlos, muchas gracias a usted, muchas gracias al programa, muchas gracias por darme esta oportunidad en este canal, e invitar realmente a todo el sector de la construcción, a los ayudantes, a los oficiales, a los maestros, técnicos, tecnólogos y diferentes del sector de la construcción, a que me acompañen el próximo 29 de octubre votando 15 en el tarjetón de Centro Democrático al Consejo y Manuel Pérez Rueda a la Gobernación de Arauca. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Abelardo Pacheco, candidato al Consejo Municipal de Arauca, muchas gracias. Va.